Pepe. Ok. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, medios de comunicación, asesores, gente del público en general que nos acompaña, sean bienvenidos a esta sesión de la Diputación Permanente. A fin de poder comenzar, solicito a mi compañera Mayela Macías se sirva a pasar lista de asistencia de quienes integramos esta Diputación Permanente para verificar el quórum de ley. Tiene el uso de la palabra, compañera Mayela. Buen día, con su permiso, diputado presidente. Enrique Franco Medina, presidente. Josefina Moreno Pérez, la de la voz, María del Carmen Mayela Macías Alvarado, diputada Raquel Bacio Pérez. Presente. Diputado Alejandro Mendoza Villalobos. Presente. Diputado Juan Carlos Palafox Contreras. Presente. Diputado presidente, se le informa que hay con un de ley para iniciar los trabajos de esta presente sesión. Muchas gracias, perdón. Gracias, compañera diputada. Toda vez que tenemos el quórum de ley para iniciar los trabajos de la presente sesión de la Diputación Permanente, compañeras diputadas y compañeros diputados, me permito someter a su consideración el siguiente orden del día. Primero, lectura y aprobación en su caso del acta de la octava sesión ordinaria de la Diputación Permanente del segundo periodo de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 63ª legislatura celebrada el miércoles 22 de agosto del presente año. Segundo, asuntos en cartera. Tercero, declaratoria de validez constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Carta Magna, así como lo previsto por la fracción tercera del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por la que se reforma el segundo párrafo de la fracción tercera y fracción 34 del artículo 27, así como se adiciona un quinto párrafo al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, aprobada en la sesión ordinaria celebrada el 14 de junio del año 2018, a través del decreto número 322. Cuarto, declaratoria de validez constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la propia Carta Magna, así como lo previsto por la fracción tercera del artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por la que se reforma el segundo párrafo del artículo 82 y el primer párrafo del artículo 82A de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, aprobada en la sesión ordinaria celebrada el 28 de junio del año 2018 a través del decreto número 344. Quinto, proyecto de convocatoria al Pleno del Honorable Congreso del Estado para la celebración de un tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 63 legislatura, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25, la fracción tercera del artículo 29 y la fracción quinta del segundo párrafo del artículo 59 de nuestra Constitución. Sexto, asuntos en cartera. Y séptimo, citar a la próxima sesión de esta Diputación Permanente. Octavo, clausura de los trabajos de la sesión de esta Diputación Permanente. Honorable Diputación Permanente, en votación económica sirvan sin manifestar si aprueban el orden del día. Para tal efecto, solicito a mi compañera diputada Raquel Bacio Pérez de cuenta del resultado de la votación emitida. Con el permiso de la presidencia, ciudadanas diputadas, señores legisladores, solicito a ustedes en votación económica se sirvan manifestar si aprueban los puntos del orden del día que se nos han dado a conocer. Favor de levantar su mano. Diputado presidente, le informo que por unanimidad ha sido aprobado el orden del día. Muchas gracias, compañera diputada. A fin de dar cumplimiento a nuestro segundo punto del orden del día,
solicito a mi compañera Mayela Macías si iba a dar lectura del acta de la sesión de la Diputación Permanente del 22 de agosto del 2018. Tiene el uso de la palabra, compañera diputada. Con su permiso, diputado presidente, solicito la dispensa integral de la lectura del acta de la sesión de la Diputación Permanente celebrada el miércoles 22 de agosto del presente año, toda vez que obra un ejemplar de la misma en poder de cada uno de los diputados que integran esta Diputación Permanente. Sí, conforme a la propuesta presentada por nuestra compañera, sírvanse a manifestar en votación económica si están de acuerdo en dispensar la lectura del acta de la sesión, por la cual solicito a mi compañera Mayela levantar la votación respectiva. Con el permiso de la presidencia, compañeras legisladoras, compañeros diputados, solicito a ustedes en votación económica si van a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior de la Diputación Permanente. Diputado presidente, se le informa que ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Gracias, compañera diputada. Aprobada la dispensa integral de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior, sírvanse a manifestar si aprueban el contenido de la misma. Para tal efecto, solicito nuevamente a mi compañera Mayela Macías Alvarado, secretaria de esta mesa directiva, que sírvase a comunicar a la presidencia el resultado de la votación emitida. Con el permiso de la presidencia, compañeras diputadas, compañeros legisladores, solicito a ustedes en votación económica se sirvan manifestar si aprueban la dispensa, el contenido de el acta de la sesión anterior de la Diputación Permanente. Si van a manifestar, levantando su mano. Gracias. Señor diputado presidente de esta mesa directiva, se le comunica que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, compañera diputada, y toda vez que ha sido aprobado el contenido del acta de la sesión de la Diputación Permanente del 28 de agosto del presente año, sírvase a mis compañeras secretarias remitir el libro de actas de esta 63ª legislatura para los efectos legales conducentes. A continuación, agradeceré a las ciudadanas diputadas Mayela Macías y Raquel Baccio sean tan amables de presentar ante la Diputación Permanente los asuntos en cartera contenidos en sus respectivas secretarías. Con su permiso, diputado presidente, de la manera más atenta, solicito la dispensa de la lectura integral de todos los asuntos en cartera, toda vez que obra un ejemplar en los mismos en poder de cada uno de los diputados integrantes de esta Diputación Permanente. Gracias, compañera. Y toda vez que los integrantes de esta Diputación Permanente recibimos vía correo electrónico con suficiente antelación un ejemplar de dichos asuntos en cartera, pregunto a las ciudadanas legisladoras y ciudadanos legisladores si aprueban la dispensa integral de la lectura en los términos del marco jurídico del Poder Legislativo, para lo cual solicito a la ciudadana diputada Raquel Baccio de cuenta del resultado de la votación emitida. Con el permiso de la presidencia, ciudadanas diputadas, señores legisladores, solicito a ustedes en votación económica si se van a manifestar si aprueban la dispensa de la lectura integral de los asuntos en cartera. Favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobada la dispensa integral de la lectura integral de los asuntos, pueden ustedes continuar, compañeras legisladoras. Con el permiso de la presidencia de esta mesa directiva, me permito informar a ustedes que en esta secretaría a mi cargo se recibieron los siguientes asuntos. Número uno, documento asignado por la ciudadana licenciada Gabriela Espinosa Castorena, por medio del cual comunica a este Poder Legislativo su designación como magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para el periodo 2018-2022 a partir del 24 de julio del presente año. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Y toda vez que se nos han... Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, permito informar a usted que en esta secretaría a mi cargo no se recibieron asuntos por presentar. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañeras legisladoras. Y toda vez que se han dado a conocer los asuntos en cartera, con la finalidad de darles el curso legal, administrativo, legislativo, según corresponde en términos de los lineamientos legales del Poder Legislativo, solicito de la manera más atenta a mis compañeras diputadas, hagan el favor de tomar nota de los siguientes acuerdos. Único, en relación al documento signado por la ciudadana licenciada Gabriela Espinosa Castorena, por medio del cual comunica este Poder Legislativo su designación como magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
para el periodo 2018-2022 a partir del 24 de julio del presente año. Acúsese de recibido y agradezcase la información. Les agradezco la atención, compañeras diputadas secretarias. En términos del segundo punto del orden del día, esta presidencia tiene a bien informar que la 63ª legislatura en sesión ordinaria de fecha 14 de junio del 2018, dentro de los trabajos legislativos concernientes al segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes la minuta por la que se reforma el segundo párrafo de la fracción tercera y la fracción 34 del artículo 27, así como se adiciona un quinto párrafo al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, a través del decreto número 322, misma que fue notificada a los 11 ayuntamientos del Estado en fecha 27 de julio del 2018. Iniciando así el término de 15 días hábiles para que los cabildos de los municipios aprobaran o rechazaran la reforma en referencia. En tal virtud, respecto a la reforma constitucional, se recibieron en tiempo y forma y por escrito las aprobaciones de los ayuntamientos de Asientos, Jesús María el Llano y Pabellón de Arteaga. No menos importante resulta realizar una atenta aclaración, en el sentido de que los ayuntamientos referidos se cuentan con los oficios de remisión de las respectivas actas de cabildo en las que se hace constar los acuerdos adoptados por cada uno de ellos. De la misma forma, en términos del artículo 94, fracción segunda, y al no recibir las notificaciones de los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Cocío, Rincón de Romo, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y Tepézala, al fenecerles el término el 20 de agosto del año 2018, se entiende que aceptan la reforma constitucional referida, por lo que es aprobado por la unanimidad de los municipios del estado de Aguascalientes. Por lo tanto, al realizar el recuento correspondiente y conforme a lo dispuesto por la propia constitución de nuestro estado, esa presidencia expide seguir la siguiente declaratoria. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en su 63ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política Local, así como el artículo 155 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, declara válida y legal las reformas al segundo párrafo de la fracción tercera y la fracción 34 del artículo 27, así como se adiciona un quinto párrafo al artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en la forma y términos aprobados por este Congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia Constitución del Estado. Y en consecuencia, expidas el decreto número 322 y turnes al ciudadano contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional de nuestro Estado, para los efectos de su publicación en el órgano de difusión oficial de gobierno del Estado. Así también procedemos a la segunda declaratoria de constitucionalidad. En términos del siguiente punto del orden del día, esta presidencia tiene bien informar que la 63ª legislatura, en sesión ordinaria de fecha 28 de junio del año 2018, dentro de los trabajos legislativos concernientes al segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, fue aprobada por la mayoría de los diputados presentes la minuta por la que se reforma el segundo párrafo del artículo 82 y el primer párrafo del artículo 82A de nuestra Constitución, a través del decreto número 344, misma que fue notificada a los 11 ayuntamientos del Estado en fecha 27 de julio del presente año, iniciando así el término de 15 días hábiles para que los cabildos de los municipios aprobaran o rechazaran la reforma de referencia. En tal virtud, respecto de la reforma constitucional, se recibieron en tiempo y forma y por escrito las aprobaciones de los ayuntamientos de Asientos, Jesús María, El Llano y Pabellón de Arteaga. No menos importante resulta realizar una atenta aclaración en el sentido de que los ayuntamientos referidos se cuentan con los oficios de remisión y las respectivas actas de cabildo en las que se hace constar los acuerdos adoptados por cada uno de ellos. De la misma forma, en términos del artículo 94, fracción segunda, y al no recibir las notificaciones de los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Cocío, Rincón de Romo, San Francisco de los Romos, San José de Gracia y Tepezala, al fenecerles el término el 20 de agosto del presente año, se entiende que aceptan la reforma constitucional referida, por lo que es aprobada por unanimidad de los municipios del estado de Aguascalientes. Por lo tanto, al realizar el recuento correspondiente y conforme a lo dispuesto por la propia Constitución Política del Estado, esta presidencia expide la siguiente declaratoria. El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en su 63ª legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política Local, así como el artículo 155 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, declara válida y legal las reformas al segundo párrafo del artículo 82 y el primer párrafo del artículo 82A de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, en la forma y términos aprobados por este Congreso, por lo que dicha reforma es parte de la propia Constitución del Estado y en consecuencia expidas el decreto número 344 y turnes al ciudadano contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado, para los efectos de su publicación en el órgano de difusión oficial del gobierno del Estado. Agotados estos puntos, pasamos al quinto punto del orden del día.
La presidencia de la Diputación Permanente informa a todos y a todas ustedes que la Comisión de Gobierno acordó solicitar a este órgano colegiado originar la convocatoria a un tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, ya que diversas comisiones ordinarias culminaron los trabajos legislativos de dictaminación de diferentes iniciativas sometidas al proceso legislativo, las cuales son respuesta a las necesidades de la propia sociedad. Por lo consiguiente, esta presidencia, en ejercicio de la facultad que confía la fracción tercera del artículo 29 de nuestra Constitución Estatal, propone a ustedes que convoquemos al Pleno el Honorable Congreso del Estado a la celebración del tercer periodo extraordinario de sesiones. Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis compañeras secretarias de esta Diputación Permanente den a conocer a esta Diputación el proyecto de convocatoria que dará origen a los trabajos legislativos a través del tercer periodo extraordinario de sesiones. Por lo cual, le solicito a mis compañeras que lo den a conocer y tienen el uso de la palabra. Con su permiso, diputado presidente de esta Diputación Permanente, ciudadano, contador público, Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes, presente. La Diputación Permanente de la Honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes para el segundo periodo de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, en uso de la facultad que le concede la fracción tercera del artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y de conformidad con lo previsto por el artículo 25 del ordenamiento anteriormente señalado, se convoca al Pleno del Honorable Congreso del Estado a la celebración de un tercer periodo extraordinario de sesiones para el jueves 30 de agosto del año 2018 en punto de las 10 horas en el Salón de Sesiones Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, recinto oficial del Poder Legislativo, y con la finalidad de dar el trámite legislativo de los siguientes asuntos. Número 1. Dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, que contiene la iniciativa por la que se reforma el artículo 111, párrafo segundo, y se adicionan los párrafos tercero y cuarto de la Ley de la Salud del Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada María Cristina Urrutia de la Vega, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social. Número 2. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, que contiene la iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley para la Protección Especial de los Adultos Mayores del Estado de Aguascalientes, presentada por las ciudadanas Marta Elisa González Estrada y Raimundo Durón Galván, integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social. Número 3. Dictamen de la Comisión de la Familia, que contiene la iniciativa por la que se reforman las fracciones 5 y 7 del artículo 21 de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores para el Estado de Aguascalientes, presentada por el ciudadano diputado Salvador Pérez Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de Encuentro Social. Número 4. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo segundo denominado del Control Ciudadano de la Seguridad Pública, que consta de los artículos 128 bis 1, 128 bis 3 a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada, la de la voz María del Carmen Mayela Macías Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Número 5. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, que contiene la iniciativa de reforma del artículo primero de la Ley de Videovigilancia del Estado de Aguascalientes, presentada por los ciudadanos diputados Silvia Lanís y Sergio Augusto López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Número 6. Diputada de la Comisión de Vigilancia. Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la solicitud para ejercer actos de dominio en su modalidad de donación respecto a un predio propiedad del Gobierno del Estado a favor del Instituto Estatal Electoral, presentada por la ciudadana contadora pública Marta Cecilia Márquez Alvarado, titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, a nombre del titular del Poder Ejecutivo del Estado, contador público Martín Orozco Sandoval. Número 7. Dictamen de la Comisión de Vigilancia, que contiene la solicitud para ejercer actos de dominio en su modalidad de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso, respecto de un predio propiedad del Gobierno del Estado a favor de la persona moral Fermaca
Pipilini de Occidente, Sociedad de... Ay, no sé quién se reí. Ah, ok. Responsabilidad limitada de capital variable, presentada por el ciudadano contador público David Quesada Mora, titular de la Contraloría del Estado, a nombre del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, el ciudadano contador público Martín Orozco Sandoval. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, que contiene la iniciativa por la que se reforman las fracciones segunda y séptima del artículo 16. Se reforma el artículo primer, de la fracción primera del artículo 17. Se reforma el cuarto párrafo del artículo 24 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, presentada por el ciudadano Juan Guillermo Alanís de León, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social, en su calidad de diputado ante la 63ª legislatura. Dictamen de la Comisión de la Juventud, que contiene la iniciativa por la que se reforman las fracciones décima segunda y décima tercera del artículo tercero, las fracciones segunda y cuarta del artículo octavo, el primer párrafo del artículo 12 y el artículo 20 de la Secretaría de la Juventud, el artículo 11, el artículo 12 y el artículo 13 de la Ley del Fomento para el Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de Aguascalientes, presentada por el ciudadano diputado Francisco Javier Gallego Chavarría, a nombre del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social. Número 10. Dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud, así como de la Familia, que contiene la iniciativa por la que se reforma la fracción vigésima del artículo séptimo y el artículo noveno transitorio de la Ley del Instituto de Aguascalientense de la Juventud. Asimismo, se reforma la fracción decimoquinta, se recorre la fracción decimosexta para quedar como decimoséptima y se adiciona una fracción decimosexta, todo lo anterior al artículo 116 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, presentada por el ciudadano contador Martín Orozco Sandoval, constitucional del gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes. Número 11, dictamen de la Comisión Unidas de la Educación y Cultura, así como de la Familia, que contiene la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes y a la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social y de Integración Familiar, presentada por la ciudadana diputada María Cristina Urrutia de la Vega, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social. Número 12, dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de la Educación y Cultura, que contiene la iniciativa de ley por la que se expide la ley creación de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, presentada por el ciudadano contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes. Número 13, dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Educación y Cultura, que contiene la iniciativa por la que se reforman los artículos séptimo de la Ley General de Educación, presentada por los integrantes del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social. Número 14, dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo séptimo y se adicionan las fracciones de primera a la décima primera, se reforma la fracción vigésima sexta para que la ahora vigente pase a ser la fracción vigésima novena y se adicionan las fracciones vigésima séptima y vigésima octava al artículo 30. Se reforma el artículo octavo y el artículo 13 de la Ley de Cultura del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada ciudadana diputada Karina Ibé de Udave Delgado, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social. Número 15, dictamen de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, así como Derechos Humanos, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción décima sexta del artículo 29 de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana María del Carmen Macías Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Número 16, dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, que contiene la iniciativa por la que se reforman los artículos 9, párrafo 19, fracción 5, 28, párrafo 1, fracción
29, fracciones 26, en su párrafo segundo y 27, asimismo se le adiciona una fracción 28, se reforman los artículos 167, párrafos primero y quinto, y 170, párrafo segundo de la Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada María Estela Cortés, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Dictamen de la Comisión de Transporte Público que contiene la iniciativa, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Viabilidad del Estado de Aguascalientes, presentada por los ciudadanos Anayele Muñoz Moreno y José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, integrantes del Partido Verde Ecologista de México, en su calidad de diputados ante la 62ª Legislatura. Número 18, dictamen de las Comisiones Unidas de Transporte Público, así como la Comisión de Vigilancia, que contiene la iniciativa de reforma a la Ley de Viabilidad del Estado de Aguascalientes e iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2017, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Viabilidad del Estado de Aguascalientes, presentada por la diputada María Estela Cortés Meléndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Número 19, dictamen de la Comisión de Educación y Cultura, que contiene la iniciativa por la que se adiciona el artículo 79 bis de la Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada María del Carmen Mayela Macías Alvarado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Número 20, dictamen de las Comisiones Unidas de la Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, así como Desarrollo Metropolitano, Zonas Conurbadas, que contiene la iniciativa de reforma del artículo 53 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, presentada por los ciudadanos diputados Silvia Lanís y Sergio Augusto López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Número 21, dictamen acumulado de la Comisión de Desarrollo Económico, que contiene diversas iniciativas por las que se adiciona la Ley para el Fomento de la Economía, la Inversión y el Empleo para el Estado de Aguascalientes, registradas con los expedientes legislativos en este 63ª legislatura, 405, 1503, 18 y en este qué y en guión bajo 63ª guión bajo 524 guión bajo 280618. Número 22, dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, que contiene la iniciativa por la que se reforma la denominación del capítulo 4 de la Comisión de Gobierno para quedar como la Junta de Coordinación Política y el artículo 9, así como se adiciona un capítulo 5, la presentación, emplazamiento y audiencia, que descargó de descargo de la queja, integrado por los artículos del 10 al 22, que también se adicionan un capítulo sexto, la investigación, resolución y apelación de queja, integrado por los artículos del 23 al 31, que también se adicionan, y en un capítulo séptimo, la responsabilidad por las conductas contra la ética parlamentaria, integrada por los artículos del 32 al 36, que también se adicionan al Código de Ética Legislativa del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, presentada por los integrantes parlamentarios del Grupo Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social. Por mi parte, es cuanto, señor presidente. Gracias, diputada secretaria. Puede proceder, compañera. Gracias, diputado presidente. Número 23, dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, que contiene la iniciativa que contiene las reformas de los artículos 6, fracción 1, 25, fracción 1, 61, fracción 2, inciso B, C y K y 77. Adición de las fracciones 6, 7, 8 y 9 del artículo 12, la fracción 5 al artículo 81 y un nuevo título 8 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana Karina Heredia Delgado, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social, en su calidad de diputada ante la 63ª legislatura. 24. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contiene la iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes,
presentada por la ciudadana diputada María Cristina Urrutia de la Vega, integrante del Grupo Parlamentario Mixto Partido Acción Nacional, Partido Encuentro Social. 25. Dictamen de la Comisión de Justicia que contiene la iniciativa por la que se adiciona dos fracciones al artículo 3, recorriendo el contenido de la fracción 9, y se reforma el tercer párrafo del artículo 33A de la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el ciudadano diputado Raimundo Durón Galván, a nombre del Grupo Parlamentario Mixto Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social. 26. Dictamen acumulado de la Comisión de Justicia que contiene las diversas iniciativas que reforman y adicionan la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Aguascalientes, registradas con los expedientes legislativos IN-63-252-05-1017-E, IN-63-299-31-1017. Como punto número 27, dictamen de la Comisión de Justicia, por el que informa al Pleno Legislativo de la terna remitida por la designación del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. Inciso A, toma de protesta en su caso del magistrado supremo del Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes. 28. Dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene las iniciativas por el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año de 2018 y el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2018, presentada por el Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. 29. Dictamen de la Comisión de los Servidores Públicos que contiene la iniciativa por la que se reforma la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, presentada por el ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. 30. Dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la iniciativa por la que se reforma la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, presentada por el ciudadano Contador Público Martín Orozco Sandoval, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. 31. Dictamen acumulado de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como de Seguridad Pública de la 63ª Legislatura, que contiene diversas iniciativas por la que se expide la ley regular, la ley de regular el uso de la fuerza del Estado de Aguascalientes. 32. Dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes en materia del impuesto sobre negocios jurídicos e instrumentos notariales, presentada por el ciudadano Jaime González de León, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social, en su calidad de diputado ante la 63ª Legislatura. 33. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Desarrollo Social, que contiene la iniciativa por la que se adiciona un párrafo octavo al artículo 4 de la Constitución Política del Estado y que reforma las fracciones 5, 8 y 9 y adiciona la fracción décima del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado, presentada por la ciudadana diputada Karina Ibelia Urdave Delgado, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro Social. 34. Dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la iniciativa por la que se adiciona fracción 6, el artículo 15, fracción 8, al artículo 16, fracción 3, al artículo 67, se reforma artículo 12, párrafo 1 y 2 del artículo 13, artículo 85, artículo 87, artículo 88, párrafo 1 y 2 del artículo 91. Se derogan párrafos 1 y 2 del artículo 52. Todos los de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, presentado por el ciudadano Jaime González de León, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social, en su calidad de diputado ante la 63ª Legislatura. 35. Dictamen acumulado de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que contiene las diversas iniciativas por las que se reforma la Constitución Política del Estado de Aguascalientes registradas en los expedientes legislativos IN-63-059-16-02-17, IN-63-071-23-02-17, IN-63-464-02-05-18 e IN-63-564-02-05-18. 36. Dictamen de la Comisión de Vigilancia que contiene la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, presentada por el ciudadano Jaime González de León, integrante del Grupo Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido Encuentro Social, en su calidad de diputado ante la 63ª Legislatura. Dictamen de la Comisión de Gobernación,
en su punto número 37, y puntos constitucionales que contiene la iniciativa de reforma al artículo 46, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, presentada por los ciudadanos diputados Silvia Nanir y Sergio Augusto López Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 38. Dictamen por la dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, así como de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que contiene la iniciativa por la que se reforma el párrafo segundo, el artículo tercero, artículo cuarto y el artículo tercero de la ley que crea el organismo público descentralizado Radio y Televisión de Aguascalientes. Asimismo, se adiciona el capítulo 14, denominado de la difusión por medios de comunicación, al título tercero, así como el artículo 111N a la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada Silvia Lanís y Sergio Augusto López Ramírez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 39. Dictamen de, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como la de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Procuraduría Social para el Estado de Aguascalientes, presentada por los ciudadanos Silvia Lanís y Sergio Augusto López Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. De México. 49. Dictamen de la Comisión de Asuntos Electorales, que contiene de la iniciativa por la que se reforma el artículo 167 de las fracciones 9 y 10 del primer párrafo de las fracciones 2 y 3 del párrafo segundo del artículo 244 de las fracciones segunda y tercera del párrafo segundo del artículo 244, asimismo se adiciona una fracción onceava al primer párrafo del artículo 244 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, presentada por el ciudadano diputado Iván Alejandro Sánchez Nájera, integrante del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática. 41. Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como Recreación y Deporte, que contiene la iniciativa de un proyecto de decreto que crea la Ley de Fomento y Uso de la Bicicleta en el Estado de Aguascalientes, presentada por la ciudadana diputada Silvia Lanís y Sergio Augusto López Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. 42. Dictamen acumulado de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que contiene las diversas iniciativas con las que se reforma la Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes, registrada en los expedientes legislativos IN-63-545-1708-18, IN-63-543-1708-18 e IN-63-546-1708-18. 43. Acuerdo legislativo por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la propuesta para el pleno legislativo a efectos de inscribirlas con letras doradas a Enrique Olivares Altame dentro del Salón de Sesiones del Pleno Legislativo. En virtud de lo anterior, se cita a los ciudadanos diputados de la honorable 63ª legislatura del Estado a sesión previa para el jueves 30 de agosto del año 2018, en punto de las 9 horas en el Salón de Sesiones Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, recinto oficial del Poder Legislativo, y posteriormente se le cita el mismo día y fecha y lugar, pero a las 10 horas, a efectos de llevar a cabo los trabajos relativos al tercer periodo extraordinario de sesiones, con la finalidad de cumplir los extremos legales establecidos en el marco legislativo del Honorable Congreso del Estado. Solicitamos a usted se sirva a disponer la publicación de la presente convocatoria en el periódico oficial del Estado de Aguascalientes, con la finalidad de llevar a cabo dicho periodo extraordinario de sesiones. Agradecemos cumplidamente las atenciones que se sirva a dar al presente, reiterando a usted la seguridad de nuestra consideración distinguida. Atentamente, la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, diputado presidente Enrique Franco Medina, diputada secretaria María del Carmen Mayela Macías Alvarado y diputada secretaria Raquel Pérez. Es cuarto, diputado presidente. Muchas gracias, compañeras diputadas secretarias. Una vez que se ha conocido en sus términos la convocatoria respectiva, pregunto a mis compañeras diputadas y compañeros diputados si desean hacer uso de la palabra. Compañero Alejandro, Raquel, Maye. ¿No? Toda vez que no hay comentarios al respecto, solicito a mi compañera diputada Raquel Bachío Pérez recabar la votación de forma nominal y
y informar del resultado de la misma. Con el permiso de la presidencia, diputado Enrique Franco Medina. A favor. Diputada Josefina Moreno Pérez. Con permiso de la presidencia. Diputada María del Carmen Mayela Macías Alvarado. La de la voz, diputada Raquel Vacio Pérez, a favor. Diputado Alejandro Mendoza Villalobos. A favor. Diputado Juan Carlos Palafox Contreras. A favor. Diputado David Nájera Moreno. Diputado Arturo Fernández Estrada. La convocatoria, señor presidente, le informo que la convocatoria que se nos ha dado a conocer es aprobada por la mayoría de los diputados que integran esta diputación permanente. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada. Aprobada la convocatoria, agradeceré a las ciudadanas diputadas secretarias, se sirvan a expedir el documento oficial a efecto de que se ha turnado al Poder Ejecutivo a los efectos de su debida publicación en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, se instruye a los ciudadanos, secretario general interino de este Poder Legislativo, para que se sirva a expedir los citatorios respectivos a todas y cada uno y a todos y cada uno de los diputados integrantes de esa 63ª legislatura en la fecha, hora y lugar que han quedado plasmados en la propia. A continuación, y en términos de lo dispuesto por la normativa aplicable, le pregunto a mis compañeras y compañeros diputados si desean hacer uso de la voz en los asuntos generales. No habiendo registro alguno, me permito citar a todas y a todos a nuestra próxima sesión de la Comisión Permanente el 5 de septiembre a las 10 horas en este mismo salón de sesiones, haciendo un atento recordatorio a mis compañeras y compañeros, así como a los medios de comunicación y público en general que nos acompañan, para recordarles que existe un periodo extraordinario de sesiones que se llevará a cabo el próximo jueves a las 10 de la mañana en el Pleno Legislativo, y a mis compañeras y compañeros diputados recordarles que existe una sesión previa para la elección de mesa directiva a las 9 de la mañana, y agradeceremos mucho la puntual asistencia de todos y cada uno de nosotros. Agotados los puntos del orden del día y siendo las 11 horas del día lunes 27 de agosto del presente año 2018, se declaran clausurados los trabajos de la presente Diputación Permanente. Gracias a todas y a todos por su asistencia. Gracias.